Hola, bienvenidos al pronóstico virtual del estado del tiempo para la noche de hoy, viernes 13 y madrugada del 14 de febrero. En las últimas horas ha prevalecido las condiciones de tiempo seco, especialmente sobre San Andrés y Providencia y amplios sectores de la región Caribe. La región pacífica ha predominado con cielo parcial a mayormente nublado, mientras que en el centro del país ha prevalecido cielo seminublado con algunas lloviznas. La Orinoquía y la Amazonía, por su parte, con abundante nubosidad y lluvias de variante intensidad, especialmente sobre sectores de Guainía y Baupés. El pronóstico para la Sabana y Ciudad de Bogotá nos indica que prevalecerán las condiciones de tiempo seco y cielo seminublado tanto en la noche como en la madrugada. A nivel nacional se presentarán condiciones de cielo seminublado, tiempo seco sobre San Andrés y Providencia y gran parte de la región Caribe, salvo por algunos sectores del sur de Córdoba, de Bolívar y de César, donde no se descartan algunos chubascos de corta duración. En la región pacífica se esperan condiciones de cielo parcialmente nublado, no se descartan algunas lloviznas sobre el sur de Chocó. La región andina, por su parte, con cielo parcialmente nublado, las lluvias concentradas especialmente sobre el sur de Santander, en Antioquia, Eje Cafetero, algunas lluvias sobre el occidente de Boyacá y el macizo colombiano. La Orinoquía, por su parte, con cielo parcial a mayormente nublado, con lluvias de variada intensidad, las más fuertes sobre el departamento de Vichada y de Meta. Por último, la Amazonía presentará condiciones de cielo mayormente nublado, las lluvias en amplios sectores, no se descarta alguna tormenta eléctrica, especialmente sobre sectores de Guainía y de Baupés. Las alertas vigentes para la noche y madrugada de hoy corresponden a alerta roja por probabilidad de amenaza alta de incendios en la cobertura vegetal en sectores de las regiones Caribe y Orinoquía, por probabilidad alta de deslizamientos de tierra en sectores de alta pendiente en las regiones Andina y Pacífica. Alerta naranja por tránsito de crecientes en las cuencas de los ríos Sumapaz y Lebrija. Recuerden que para mayor información pueden comunicarse con el meteorólogo del turno las 24 horas del día al 307-5625 opción 1 o ingresar a nuestra plataforma www.ideam.gov.co.